Nos presenta otra parábola. Recuerden que el domingo pasado meditábamos, reflexionábamos la parábola del buen pastor. Hoy Jesús nos pone otro ejemplo, otra comparación que en el Evangelio se llaman parábolas, y es la de una vid con sus ramas. Vamos a decir un árbol, pues, y las ramas. Todo mundo conoce un árbol.
Y Jesús toma ese ejemplo para decir, miren, yo soy como el tronco de ese árbol. Ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen unidos a mí, pues tendrán vida, como vemos que tienen vida las ramas que están ahí. Pero si ustedes no están unidos a mí, pues son como esas ramas secas, tiradas, que se llevan al fuego. Mi Padre, dice Jesús, es el dueño de esta viña. Él la cuida. Y cuando ve que esas ramas dan fruto, dice, las poda para que den más fruto. Es decir, no podemos nosotros pensar o decir que con unas buenas obras, con eso ya tenemos. Dios nos va a exigir siempre más. Por eso dice Jesús, va a podar esas ramas para que den más fruto. Pero si esa rama está despegada, pues ya no tiene vida, se seca, se arroja al fuego y arde. Todo esto Jesús lo dice por aquellos que lo seguían, que lo aceptaron.